Noches, cuando son las diez y un minuto en la península, cuando son las nueve y un minuto en las afortunadísimas islas Canarias, y cuando puede ser de día, de noche, por la tarde, estás durmiendo una siesta o a punto de si nos estás escuchando a través de las múltiples plataformas de podcasting donde se eh, bueno, redistribuye radio el respeto. Hoy es un enorme placer para mí tener a un, bueno, pues eh, un grandísimo invitado, alguien que yo admiro profundísimamente, no voy a dilatar la presentación, don Eric Fratini, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un placer estar aquí. Oye, eh, muchísimas gracias por atender la llamada del respeto, Eric. Para los uh... que. los poquísimos que no. Para los poquísimos que no conozcan a Eric Fratini, fotógrafo de acción durante más de tres décadas, periodista, corresponsal de guerra en más de 17 conflictos, productor, empresario, eh, bueno, eh, tantas y tantas cosas, Eric eh, eh, ha recibido medallas de la OTAN, de la ONU, del Emirato de Kuwait, eh, de la Guardia Civil, de la DEA americana, del Colegio Oficial de la Marina. Eh, Premio Nacional de Investigación Periodística en Italia por un trabajo que se adelantó a muchos en Batilix eh, eh, no, en 2013, Premio Nacional de Investigación Periodística por la revista italiana Terra Incógnita. Bueno, todos estos premios tú siempre les quitas valor, Eric, pero eso está ahí, ¿no? Una labor eh, premiada eh, significa un trabajo bien hecho, yo creo. Bueno, yo creo que la. A ver, es que. Eh, yo tengo 57 años y cuando se llega a cierta edad los premios eh, estoy encantado de recibirlos, eso absolutamente. Eh, lo que, pero sí, no cabe la menor duda, el mejor premio es que tú termines un trabajo, eh, da igual lo que hagas, da igual si tienes un programa de radio, que tú termines tu programa de radio y digas, joder, qué bien lo he hecho, qué bien me ha quedado. Mm. Eso yo creo que es el mejor premio. Mm. Y luego, por supuesto... Pues que si haces un buen trabajo eso te va a provocar oyentes. Eh, si haces un buen libro eso va a provocar edi ediciones porque los lectores van a comprarlo y van a leerlo de forma muy interesada, de forma muy interesante, perdón. Y, y bueno yo creo que eso es la mejor, yo creo que es el mejor premio. Luego las medallas claro te sirven sí. de, de, sirven de bien poco. ¿eh? Las medallas <laughs> te sirven para, para yo creo que para tus hijos, en el caso para mi hijo. Eh, para decir, fíjate lo que ganó mi padre en la guerra del Golfo, fíjate lo que ganó mi padre trabajando en, en Afganistán o en Irak, eh, pero bueno, sirven de bien poco. ¿eh? Bueno, para la gente que se pregunte, ese fondo que tiene, vemos una esvástica en el fondo de, de, de pantalla de Eric Fratini, eh, es porque acaba de escribir este pedazo de libro, Los científicos de Hitler, eh, la historia de la ANNRB. Creo que lo he pronunciado bien, Annenerbe, ¿no? Sí, yes. Annenerbe. Annenerbe, como todos tus libros, Eric, un trabajo de documentación absolutamente bestial. O sea, tengo aquí señalado todo este trozazo que veis aquí, son todos referencias bibliográficas que yo no sé cómo este señor, bueno, sí que lo sé, ¿no? Porque, porque este señor empieza a escribir a los alemanes, eh, creo que allá por 2019 les empieza a pedir documentos Sí. Eh, y los alemanes responden porque todavía hay archivos que no han quemado y que siguen ahí. Sí, efectivamente. La, la primera comunicación que yo hago al, al Bundesarchiv, que es el, gobierno el archivo oficial del gobierno alemán, es en el mes de abril del 2019. ¿Vale? Eh, yo eh, recopilo muchísima información que me va llegando a través del archivo oficial del gobierno alemán. Uh -huh. De todo, de material gráfico, documentos. Relacionados con Wolfram Sievers, el secretario general de la Nenerbe, que ahora explicaremos si es lo que es. Sí. Y, y yo voy recopilando todo ese material en cajas, ¿vale? Muy bien clasificado, eso sí, todo con colores, etcétera. Eh, aquello queda en cajas, en una caja en el mes de, te voy a contar, en el mes de diciembre del 2019, aquello queda en una caja metida porque no. Porque yo no tengo tiempo de escribir con todo lo que tengo encima, ¿no? Todo el trabajo que tengo encima. No tengo yo, tiempo yo, de hecho, Eric, creía que te había retirado. De escribir? Bueno, es que, a ver, yo realmente me he retirado. ¿Vale? Cuando lo, cuando tus <laughs> con un libro dirán... nuevo. Claro, Te has retirado cuando, con claro, un libro claro. nuevo. Cuando tus oyentes entiendan por qué. Claro, dirán, pero ¿cómo puede ser? Pero pues se acaba de sacar un libro. A ver, yo durante los últimos 15, 16 años he escrito para el Grupo Planeta, para Espasa sí. Calpe. Sigo escribiendo con, para, con ellos. Eh, y me dedicaba única y exclusivamente a eso. Claro, entonces me dirá, Moni, ¿cómo te podía dedicar? Sí, efectivamente, porque mi libro, eh, yo tengo libros que se han publicado en 42 países en 16 idiomas. Mm. Eso me ha provocado que yo era un profesional de la escritura. Sí. ¿Por qué? Porque yo terminaba un libro, me dedicaba a la prensa, a promocionarlo en la prensa, después me dedicaba a visitar todos los países donde se había publicado mi libro y después visitaba... Todas las ferias del libro del mundo, la Feria del Libro de Sao Paulo, de Guadalajara en México, la Feria de Madrid, la Feria de Budapest, la Feria de Bucarest, la Feria de Milán. ¿Por qué? Porque yo tenía libros publicados ahí y tenía que ir a firmar, claro. ¿Vale? O sea, que yo era un profesional. Es decir, yo termino un libro y yo siempre digo, aunque suene un poco a cachondeo, pero yo termino un libro y sacaba la escalera, la cabra y el acordeón. ¿Vale? Para empezar a vender el libro y a promocionar el libro. ¿Qué pasa? Pues que ahora todo eso claro, ¿qué me pasó en un momento? Pues que me di cuenta de que yo no era nada creativo. Vale, tuve ahí un pequeño, una pequeña disfunción cerebral con respecto a mi trabajo como escritor. Eh, que yo no era nada creativo, absolutamente nada creativo. Yo soy, yo soy eh, un tipo que eh, tengo mucho oficio. Claro, yo he escrito 29 ensayos y 4 novelas. Ellos... Decía yo 28, eh, pero me falta uno, claro, este es, el, este es el 29. Este es el 29, sí. Mm -hmm. escrito 29 ensayos y cuatro novelas. Claro, ¿eso mm -hmm. qué ha hecho? Pues que yo ahora eh, lo que escribo lo escribo porque me apetece, no estoy ya metido dentro de la industria eh, del libro, mundial del libro, y que no me provoca el estrés de tener que ir a cantidad de países a vender mi libro. Claro. Eh, ahora, bueno, en esta situación ahora, pues así todo. Fíjate que yo llevo ya algún tiempo retirado, entre comillas, algo así, entre comillas. Bueno, luego vamos a contar toda la labor que haces, que me parece fascinante, eh, y además con un proyecto, eh, bueno, a la vista, muy, muy, un proyecto a la vista. No, eso es. Yo creo que este es el sexto año, ¿no? De, la séptima, séptima edición. Séptima edición. Luego hablaremos de ello, ¿eh? Y sí. además que me acabas de contar justo cuando estábamos probando el audio que te vas con un conocido del programa. Pero eh, bueno, vamos a contar todo eso luego. Sí, entonces bueno, nada, y entonces bueno, pues yo digamos que me he retirado de esa profesionalización de la escritura, que era yo antes, y ahora bueno, ahora tengo mi abanico eh, de intereses, es muy amplio, desde, desde ese tipo de expediciones que luego hablamos, luego siguió este cuento, hasta, sí. hasta irme a subastas, dedicarme a meterme en subastas eh, para coleccionar muñecos de Star Wars, ediciones de Star Wars. Eh, que tengo una colección de más de 1.500 figuras. Eres eh, fanático de, de Star Wars sí, y, sí, sí, y además sí, sí. que vas adquiriendo sí, eh, sí. Estos, bueno, esas figuras que, que hay veces que llegan a costar fortunas y que conseguir sí, algunos sí. personajes es muy complicado. Sí, pues fíjate que las últimas figuras han sido unos minutos antes de tu, empezar tu programa y han sido dos figuras, dos ediciones especiales de C3PO y R2D2 que se hicieron en Polonia. Eh, todo el, el blister, el blister sí, es el sí, sí, envoltorio, digamos. El, el envoltorio, el digamos. envoltorio es sí. intacto y son de la, del año 80, años 79, año 80, y está todo en polaco. Eh, son unas piezas muy Qué raras bueno. y las he comprado, las acabo de adquirir hace unos minutos en una subasta. Pero año 79 tiene que ser eh, justo después de Star Wars 1, o sea, de, claro. o sea que, que, que no es uno, que es el episodio 4. Claro, efectivamente. Es que y la... entre eso y el claro. Imperio contraataca, clase. casi Sí, efectivamente. Porque si tú piensas que las primeras, las primeras figuras salen en el año, 70, en el año 78, 79, o mm -hmm. sea, las primeras figuras. Mm -hmm. Y esta era una edición polaca del, del, de Star Wars, de la primera, una nueva esperanza, ¿no? A New Qué Hope. bueno. A New Hope. Y, y bueno, y entonces nada, está además el blister está en polaco, es muy especial, es una edición muy, muy especial de C3PO. Y R2D2. Qué lo bueno. Aquí, Oye, tú eres de, originalmente madrileño, ¿de dónde? Bueno, tú eres ciudadano del mundo, pero, pero ¿dónde naces, Eric? Bueno, yo nazco en Lima, en la ciudad de Lima, en Perú. Eh, pero bueno, bueno. Tengo, una, tengo una hermana que es argentina, un hermano que es uruguayo. Eh, mi padre es italiano. Eh, mi padre estaba trabajando mi padre eh, trabajaba para una compañía americana en, en diferentes países de Latinoamérica y digamos que fue desperdigando hijos nacidos en diferentes partes donde él trabajaba y, y acabamos en España en el año 64 porque mi padre en un, ahora te, diré, te contaré quién, quién fue mi padre eh, un día en un congreso internacional en Lima se acercó un señor eh, que se llamaba el doctor Castroviejo una de las grandes eminencias de la oftalmología, y le dijo a mi padre que por qué no se venía a España a enseñar a los españoles lo, lo que era la lente de contacto, qué bueno. las lentillas. Y mi ¿Sí? padre se vino en el año 64 con todos nosotros, yo tenía nueve meses cuando aterrizamos en, en España, y montó la primera fábrica de lentes de contacto en España, para enseñar a los españoles lo que era la lente de contacto. Bueno, el mundo es muy pequeño porque el... yo tengo amigos que trabajan en ese mundo. Eh, posiblemente conozcas a alguno, alguno ha fallecido recientemente, el señor Nestares, sí, hombre. Eh, pues fíjate, ¿eh? no hemos hablado de esto, y, claro. y, y mira, mira, eh, qué pequeño es el mundo. ¿eh? Sí, eh, sí. Bueno, yo te preguntaba si eras madrileño, porque, porque tú has vivido, no sé, no sé, siempre, la, siempre en Madrid, pero te iba a contarte, te preguntaba, porque se me ha ocurrido cuando estabas hablando de Star Wars, que me ha venido así a la cabeza, como un flash, ¿dónde vi yo? Eh, Star Wars, bueno, la primera, ¿no? Yo tenía cinco años eh, y la vi en el Real Cinema en la plaza de Ópera en Madrid, me acuerdo perfectamente. Ahí fue donde la vi yo por primera vez. Pues fíjate. Yo, yo venía de estudiar de Inglaterra, de un curso en Inglaterra, y recuerdo que mi madre me dijo: Te voy a llevar a ver una película que es como del oeste, pero en el espacio. Y me llevó a ver La Guerra de las Galaxias. Qué bueno. Y, y, y al, al día siguiente me regaló ella que además y mi madre siempre me dice que eran carísimos me regaló un Luke Skywalker y una primera edición de Luke Skywalker y, y esa pieza la tengo todavía y aquello oh, bueno. fue el germen de lo que ha sido bueno de lo que es mi colección ahora qué bueno y dónde lo guardas Eric todo en casa eh, lo guardo en casa en unas vitrinas eh, tengo vitrinas por un tubo iluminadas todas maravillosas y bueno es una tengo qué piezas bueno. verdaderamente maravillosas Qué bueno. Bueno, seguro que habrá, tendrás que asegurarlas, ¿eh? porque hay algunas que son, seguramente serán bueno, piezas únicas de precios sí, sí, estratosféricos. Sí, sí. Y comentabas lo del blister, es curioso, yo no lo sabía, mi hermano también es coleccionista de algunas cosas, y me decía que eh, algunos elementos tienen mucho más valor si están en su caja original. Sí, sí. Y, claro. Yo, sí, sí, pero bueno. claro, lo difícil es conseguir una pieza original del año 78, año 79... Incluso después, posteriores con el, el, el Imperio contraataca o el, o el retorno del Jedi, eh, conseguir, eh, claro, que la burbuja esté perfecta, eh, que no esté abollada, claro. que la burbuja no esté amarillenta. Eh, es decir, es muy complicado. Por eso las piezas son muy, muy complicadas de conseguir. Y sí. eh, por eso son tan caras, claro. Claro. Eh, Eric, a mí me gusta definirte como un tipo libre, eh, un tipo sin filtros, sí. directo. Eh, creo que una persona muy curiosa, eh, pero por amigos de amigos eh, todos me dicen lo mismo, que Eric Fratini es un buen tío. ¿Cómo lo ves? Como bueno, definición. Pues, eh, siempre me dicen que si yo cobrara un euro por todos los favores que hago a la gente, eh, estaría forrado. Me podría comprar muchas más figuras de Star Wars de las que me compro, ¿no? Eh, pero me suena eso, Eric, no sé por qué. Mira, yo soy, pero luego tengo un defecto y es que soy muy rencoroso. Ah, eh, sí, yo eh. soy un absoluto amigo de mis amigos, eh, soy un absoluto amigo de mis amigos, o sea, no permito que nadie se meta con ellos. Más o sea, si me tengo que partir la cara, no tengo ningún problema en partirme la cara con alguien. Eh, pero también te digo que reconozco que si me la hacen una vez, eh, porque además yo soy amigo de verdad. O sea, yo soy de los sí. que, eh, pues mira, yo soy de los que tú tienes un problema eh, con el trabajo. Yo no tengo ningún problema de pagarle el colegio a tus hijos, porque para eso somos amigos. O sea, no somos sí. amigos solamente para tomarnos cañas, porque eso, sí. tú sabes que hay así de amigos, de esos para sí. tomarte cañas. Sí. Yo soy amigo de verdad. Yo soy amigo de si te tengo que pagar. Luego, efectivamente, luego me llevo a machascos, ¿eh? bien es cierto. Luego, me imagino eh, que, que contaras, o, o posiblemente seas uno de los afortunados, pero a mí lo que me ha ido pasando a lo largo de los años Eric es que he ido haciendo como deshojando la margarita no y me he quedado casi con el tallo o sea con muy poquito ya, muy que... bueno muy bueno porque huele fenomenal pero poquito ya lo que pasa que al final es que no sabes pierdes mucha gente que pasa por tu lado y por efectivamente el tallo lo que te queda es la eh, te queda el, la base original de la amistad pero luego te pasa mucha gente que de repente la conoces y puede llegar a convertirse, puede llegar a ser un conocido, puede llegar a convertirse en un gran amigo. Sí. Eh, a mí me ha pasado, ¿eh? a mí me ha sí. pasado incluso con las expediciones que organizo, eh, ha cruzado mucha gente delante mío que se han convertido en grandes amigos eh, que se partirían la cara por mí y yo por ellos, absolutamente. Qué bueno, soy, bueno, a, a soy, mí... soy un gran amigo. Yo creo que es un buen epitafio. Eh, fue un buen tío. Fue un buen tío. Y más, y más viviendo, tú sabes, y más viviendo en este país que es un país muy complicado. Es un país donde la crítica es atroz. Eh, somos expertos los españoles en, en despedazar, destrozar, descuartizar. En eso los españoles somos perfectos. Somos Oye, Erick, ¿tú has tú has pisado, eh, estaba contando, yo creo que me quedaré corto, pero tú has estado en más de 100 países. Sí. Eh, has vivido, eh, bueno, y de hecho, yo creo que sigues teniendo hasta, no sé si nacionalidad, no, pero permiso de residencia en Israel, si no me equivoco. Sigo, sigo siendo residente. Sigo sigue, sigue siendo sí, un sí. residente en Israel. Sí, sí. O sea, mi documentación es española, pero toda uh -huh. mi residencia, mi pasaporte es español, pero mi pasaporte y mi carne de identidad eh, muestran que soy residente en el Estado de Israel. Que además, eso me ha provocado que hace muy pocos días. Eh, claro, me ha llegado la notificación de que tenía que ir a vacunar a Israel, porque claro, a ellos les aparezco como que soy residente. Claro. Israel para, Oye, para vacunarme Y, y, y no ha sido. Bueno, has pasado, has pasado a la enfermedad. Si te puedo preguntar y quieres sí. responder, eh. Sí, 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 sí. Pues sí, pues sí, pues sí la pasé. La uh -huh. pasé, además, muy duramente en el mes de febrero. Empezó como una. Eh, claro, yo estaba seguro que tarde o temprano le iba, le iba a pillar, porque yo salgo claro, mucho estás... en la calle, estoy mucho en la calle. Claro. Estoy con reuniones, estoy viendo gente, estoy comiendo con gente y yo tarde o temprano la tenía que pillar. Y curiosamente fue, empecé un viernes, sábado, domingo y lunes tratándomelo como una gripe, tomando frenadol. Y el martes por la mañana, cuando desperté, eh, había perdido el sabor y el olfato. Claro, y ahí descubrí que tenía que te había cogido la COVID. Claro. Y me hice una prueba en Quirón Salud, en el Hospital Jiménez Díaz. Mm. Me dijeron que efectivamente tenía, y a partir de ahí fue cuando yo empecé a caer. Eh, fue brutal, absolutamente brutal. Yo decía, siempre he pensado, o sea, dentro de la, de la enfermedad he sido un privilegiado porque no he acabado en un hospital, ¿sabes? Entubado. No he tenido problemas respiratorios. Eh, la fiebre, creo que tuve un día fiebre que tuve 37 y medio nada más, o sea, que eso mm. no es nada. Eh, lo que pasa que sí que es cierto que fue como si cinco camiones de carga me pasaran por encima. Por encima, te dejaron doblado. Sí, sí. Eh, eh, oye, ¿y qué opinas? Porque contabas ahora de España y de, bueno, tú como gran analista, ¿no? Porque tú has vivido en numerosos países conflictos de los que luego vamos a hablar, ¿eh? Pero ¿cómo vives tú toda esta reacción, uh, bueno, incluso de personas famosas como Miguel Bosé, que sale el domingo en el programa de Ébole y se ríe de esto, dice que es todo un montaje, cuando tú uh, lo has pasado jorobado? Y has visto muy de cerca los efectos de esto. No sé qué opinión tienes sobre, sobre ello. Bueno, los negacionistas siempre ha habido negacionistas. Tú lo sabes. En toda sí, la historia, sí, sí. en toda la historia de la humanidad siempre ha habido negacionistas de todo. Mm. Eh, eh, pero qué duda cabe que a mí, yo no he visto la entrevista que le, se le ha hecho Jordi, ¿eh? que además mm. Jordi es amigo mío. Eh, pero no he visto la entrevista que le ha hecho. He visto trocitos en la sí. prensa que han los medios de comunicación han sacado trozos. No. Uh -huh. eh, solamente hay una cosa que me sorprende mucho: un señor que reconoce que se ha metido por la nariz absolutamente todo, eh, que se ha metido todo tipo de drogas y curiosamente le dice a un laboratorio farmacéutico que le van a vacunar por una fiebre que hay que se llama covid y dice que no, que no se que no se fía. Pues no sé. Yo es que me fiaría menos de lo que la papelina que me venda un tipo en un bar. Claro. Eh, sinceramente. Eh, pero bueno, no sé, es muy respetable el que, el que, bueno, pues hay negacionistas de todo esto, pero bueno, no. ahí están todas las cifras de muertos, que, que creen que los muertos son inventados, que se den una vuelta, que se den una vuelta, que todavía está muriendo gente en cantidad de países, en muchísimo en nuestro país. todavía al día de hoy sí. han muerto gente por sí. la covid. Eh, bueno, pues eso es que hay de todo negacionistas y gente también que está contra la vacuna. bueno, pues yo de verdad te digo que si a mí en cualquier momento me dicen la vacuna aquí en España iré y me pondré la vacuna y me da exacta... yo igual yo la vacuna además me da igual que sea astrazeneca o que sea moderna o que sea pfizer o uh -huh. que sea hasta la sputnik hasta la sputnik si es la uh -huh. sputnik y nos toca la sputnik yo sí. iré ahí me pondré la sputnik y mira tío que, que jo, en pe... no en peores plazas hemos toreado. bueno eh, eh, tú desde luego porque porque has sido corresponsal de guerra eh, yo creo que desde el 89 hasta casi el 98 sí. eh, has estado en la corresponsalidad en el Líbano, Jerusalén, eh, sí. unidad de en, la, en la unidad de televisión de Naciones Unidas. Naciones Unidas en 2009, destinado en Irak, Afganistán, has trabajado sí. para las fuerzas de la OTAN, o sea, tú has visto prácticamente de todo. Eh, creo que tengo una imagen aquí que me ha encantado. Voy a ver si la puedo pinchar. Eh, Vamos a ver si se ve esto. Joder, esto es siglo XVII, las cruzadas. Este, este señor que veis ahí con un <laughs> con, con, un, con ah, un Motorola Dynatak 8000, eh, sí, sí. Esto, esta foto es del año 91, eh, sí. cuando tú estabas corresponsal para, para Prisa, ¿no? Para la cadena sí, SER. Sí, sí, sí. Para en, Irak, ¿no? en Irak, ¿no? No, es, esta fotografía está tomada en Jerusalén. Ah, perdón, perdón, el ataque de Irak a Israel, ¿no? Sí. Esta foto está tomada en, en, el, en, el, en, la, en el hotel, en el, en el Hotel American Colony, en la entrada del Hotel American Colony. Eh, fue que empezó a sonar las sirenas el, y fue el primer ataque de Irak con misiles Scud sobre Israel. Y aquí estoy con una. Con una la máscara nos la dio el, el gobierno israelí, a toda la gente que residía en el estado de Israel, por si había armas químicas. Y ese era mi famoso Motorola, el Dynatac. Sí. Eh, con la que cubrí la guerra del Golfo, parte de la guerra del Golfo, una parte muy importante, y que hizo posible porque los israelíes, en cuanto había un ataque, cortaban las líneas telefónicas, pero no podían cortar las líneas de teléfonos móviles por los satélites. Y entonces, claro, te permitía el teléfono móvil el que yo pudiera hablar con Madrid constantemente, y esa fue la famosa crónica que transmito a Manuel Campo Vidal, que estaba él en, como director de Hora 25. Sí, sí. ¿Qué te llevas, eh, Eric, de todos esos años viviendo en zonas muy complicadas? Eh, me imagino que has vivido el odio muy de cerca, pero también historias humanas acojonantes, ¿no? Eh, bueno, lo que te llevas, yo principalmente haber sido testigo de la historia. Uh -huh. El haber sido. Claro, cuando ahora la, la gente joven, bueno, no sé si la gente joven lo estudia, ¿no? Eh, porque cada vez son más incultos. Pero bueno, eh, eh, si lo estudia alguien. Eh, claro yo estuve en la independencia cuando yugoslavia se desintegró y se conformaron muchísimos países de, en los balcanes sí. eslovenia croacia cuando estuve cuando la la batalla de la batalla de la invasión de, de kuwait estuve en somalia con la famosa estudia. además llegué una semana después ...del Black Hole derribado, la famosa película... Sí, ...yo llegué sí, justo sí. una semana después... Eh, ...luego cubrí la guerra de Burundi... ...la guerra de Ruanda con las la matanzas de, de, de Tutsis... ...estuve después en la guerra del Congo... ...con la caída de Mobutu... ...estuve en la guerra de Chechenia... ...es decir... Eh, eh, ...uno de los privilegios que tiene esta profesión... ...pues eh, es ser testigo de la historia... ...el haber tenido privilegios... ...como haberle dado la mano a la madre Teresa de Calcuta... Eh, haber estado mucho tiempo con ella hablando, el haberle dado la mano a, a Mario Suárez, uno de los grandes, el presidente de, de, de Portugal y uno de los sí. hombres que, que, que crearon Europa, la Europa que ahora conocemos, ¿no? Perdóname que te corte aquí, Eric, porque hecho de menos tanto personas como él en estos momentos en Europa es el liderazgo eh, bueno, incluso alguien que tú entrevistaste, como Margaret Thatcher, eh, sí. He hecho tanto de menos eso, Eric. No sé cómo lo ves tú, pero pero es que yo estoy eh, bueno. Yo creo que sabes, los hay. No, yo creo que los hay. ¿eh? Yo creo que sí no que hay sé. grandes líderes europeos. No, yo creo que sí que sí que hay grandes líderes europeos. Lo malo es que claro, en España no los tenemos. Bueno, tenemos, tenemos a, a, a Merkel, por ejemplo, que yo considero una gran una gran líder. Esto es una gran líder y es sí. una, una persona que que, que sí. formará parte de la historia. Sí. El problema es que eh, claro vemos miramos ahora mismo. Eh, nuestro país y claro nuestro país no es absolutamente nada no tiene ningún peso político no tiene ningún peso en la política exterior los políticos nuestros no tienen ningún peso y te digo nuestros políticos te digo tanto de izquierdas como de derechas sí ¿no? sí todos, todos no tienen peso es más mm. vivimos una época querido Pablo donde ahora gente pedimos por favor gente hombres de Estado como fue Felipe González en su como fue. Eh, como bueno, que, Santiago, Car Santiago Carrillo también. Bueno, eso ya, claro, es que estamos hablando del padre de la uno de los padres, uno de los grandes padres ¿Sí? de la Constitución. Sí, pero que, eh, la gente, que la gente no sabe la labor. <laughs> bueno, es que la gente no, no sabe o sea, nada. Eh, Pablo, fin. es que la gente no sabe nada. La gente, ahora, cuando tú estás viendo ahora mismo en una época en la que se dice no, es que tú eres un facha, eres un facha de mierda, o tú eres un rojo de mierda. Uh -huh. eh, es sorprendente. Cuando se muere un hombre como Santiago Carrillo y las redes sociales estallan eh, diciendo que bendito seas que te vayas al infierno, eh, sí, rojo no. de mierda, o mm. cuando muere un hombre como Frager y Barne, Manuel Frager y Barne, cuando la gente no entiende que esa gente de diferente ideología un buen día se sentó en una mesa y dijo: venga. Vamos a sentarnos aquí, vamos a darle una constitución a estos animales sí. que se llaman españoles mm. para evitar que se vuelvan a matar entre ellos. ¿Qué os parece? Venga, genial. Y así fue como se sentaron todos nuestros grandes padres de la constitución. Lo mm. malo es que eso, que, ¿cuál es el problema? Que lo decimos gente como nosotros. Yo tengo 57 años, no sé cuántos años tienes tú. 48 voy a cumplir. Erick. Claro, pero desgraciadamente lo decimos gente de 48 años o gente de 57 años. Nunca escucharás una persona joven. De veintitantos años que reconozca la labor que se hizo aquí lo de la transición. Y ahora lo que estamos hemos entrado en una campaña en este país donde hay que destruir. Todo lo que se creó en la, en la época de la transición española, donde, por supuesto, donde no se sabe quién es un hombre que se llama Adolfo Suárez, no se sabe lo que hizo, donde no se sabe quién fue Pío Cabanillas, donde no se sabe quién fue Torcuato o Fernández Miranda, donde. es decir, los grandes padres, donde un hombre como Santiago Carrillo, uh -huh. eh, es decir, que no saben quiénes fueron. Pero ¿por qué? Pero además es que porque eh, el, la política de, de comunidades autónomas han decidido crear pequeños nichos culturales en los cuales los catalanes no se enteran lo que hacen los aragoneses, los aragoneses no se enteran lo que hacen los madrileños. Y eso es verdaderamente triste, porque es la parte de historia de nuestra historia común. Eh, es nuestra historia y es la que crea la, 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 el sentido el sentido de, de amor por el país, de amor por España. Lo que pasa es que decir eso, pues suena facha. Suena facha. Bueno, facha. pero no es que nos da igual. Facha. Porque esto, esto es, es, que es el, el esto es el respeto, Eric. Y aquí desde el respeto se puede hablar absolutamente de todo. Oye, estabas comentando eso y tú que has escrito tantos libros sobre el nacionalsocialismo y, y lo conoces también. Y cuando bueno, pues uno lee este tu último libro, los científicos de Hitler eh, y al hilo a colación de lo que estás contando de bueno, un poco la descomposición y, y, y también hilando esto con las fake news y, y, y contar historias que, bueno, manipulación absoluta, ¿no? Yo creo que fue Goebbels, ¿no? Eh, sí. el, el, casi el padre de todo esto, pero que ahora estamos viviendo una manipulación. Que, que se nos cuentan las cosas o, o se nos induce a pensar cosas eh, de una manera que me suena mucho a aquello, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Mira, hace poco me hacía una entrevista, me hacía una entrevista eh, el diario ABC, eh, por, le, por el motivo del libro, uh -huh. y me preguntaban si era posible en una Europa de ahora, del siglo XXI, que apareciese una figura como Adolf Hitler, ¿no? Y yo le decía que eres muy difícil, difícil, ¿no? sí. es muy difícil. Es muy difícil. En un país que formamos parte de la Unión Europea, mm. donde todas las alertas saltan inmediatamente por cualquier cuestión en Bruselas, pues es muy difícil que surja. Otra cosa, yo decía, otra cosa más peligrosa es que salgan muchos Goebbels, porque Goebbels hay muchos. Esos son los peligrosos. Los peligrosos, yo siempre digo, los peligrosos no es el tarado. Que coge una adoquín y se lo lanza a un policía o contra un escaparate de Decathlon... en, un, en la Rambla de Cataluña. Eh, realmente, eso no son peligrosos, esos son, eso son robots controlados. El problema es el tipo culto que tiene una gran biblioteca eh, y que dirige todo eso y marca unas pautas y marca un tiempo para crear esa, esa inestabilidad en las sociedades democráticas. Esos son los verdaderamente peligrosos. Esos mm. son es los que hay que vigilar. Eh, es decir, cuando, cuando de repente. Hay muchísimos detenidos en un disturbio en Barcelona y todos los detenidos son eh, anarquistas italianos, franceses, suizos, holandeses, que se ponen de acuerdo para concentrarse y venir a España, que no sabemos quién financia esos viajes, y se los traen aquí solamente para provocar disturbios. Mm -hmm. Y luego esa misma gente es detectada por los servicios de información españoles, mucha de esa gente, provocando disturbios en Madrid en la calle Preciados, y tú dices, bueno, eh, es casualidad. Que seguramente serán los mismos, ¿no? Efectivamente, son los mismos, sí, sí, sí claro. se han detectado que son los mismos personajes, uh -huh. eh, pero casualidad, pues no, eso es todo dirigido. Eh, uh -huh. Por eso te digo que lo peligroso no es que salga un Hitler, el peligro es que salen, es que hay muchos Goebbels. Eso uh -huh. es verdaderamente lo peligroso. Uh -huh. ¿Fue, ¿Fue Goebbels el, 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 bueno, el creador de, de las fake news, eh, Eric? Bueno, yo creo que, hombre, eh, fue un maestro, Goebbels fue un maestro de la manipulación informativa. Mm. Es el primer, el primer tipo que realmente descubre lo que es el poder, de la, el poder de la manipulación de los medios de comunicación. También lo tenía muy fácil. Eh, claro, estamos hablando sí. de la Alemania de los años 30, claro. donde, donde el medio de comunicación que no estuviera a favor mío desaparecía, se, se cerraba. Entonces, claro, lo tenía muy fácil, no, no es como ahora. Ahora, eh, lo que pasa es que eso ha provocado también esta bipolarización que vivimos en España ha provocado una caída en picado del prestigio de los medios de comunicación porque ahora eh, hay muy poca gente que yo hay muy poca gente que yo conozca que diga no no yo leo todos los yo leo los medios de comunicación constantemente sí. eh, entonces claro el problema es pues que esos, esos medios de comunicación se han bipolarizado entonces claro tú ahora dices no yo soy de derechas eh, y solamente leo medios de comunicación de derechas. Y yo soy de izquierdas y solo leo medios de comunicación de izquierdas. ¿Eso qué ha provocado? Pues una, un, una defenestración de la profesión periodística. Porque además luego es curioso, luego también, claro, es que de eso también me he jubilado de ser periodista, solamente me queda el carnet de la asociación de la prensa, nada más. Y encima lo pago solamente por el servicio médico que tiene, que es fantástico, tengo que decirlo. Mm. Eh, pero es por lo único que yo pago la el el asociación de la prensa. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo también que las asociaciones de la prensa no han jugado un papel eh, en lo que tenían que haber jugado de, de vigilantes del poder. Eh, entonces, yo siempre critico que la Asociación de la Prensa, que es eh, donde soy miembro desde el año 85 y sigo pagando mensualmente mi, mi cuota, eh, pues no ha tenido un papel como tenía que haber tenido de, de árbitro y de dar toques de atención al poder. Y mm. se han plegado al poder, sencillamente se han plegado al poder. Eh, ahora, con la pandemia, pues acuérdate de todas las manipulaciones que ha habido informativas, eh, vivimos una sociedad vivimos unos momentos verdaderamente oscuros y tenebrosos con respecto a la prensa. Eh... Fíjate, me ha llamado muchísimo la atención, Eric, eh, hoy eh, sabes que yo no soy periodista, pero me he metido a la labor de divulgación en, en el tema de la covid desde muy al principio y hoy ha habido una de las que yo pienso ha sido la quizás la rueda de prensa más importante. Eh, Posiblemente desde que haya empezado todo esto, porque era algo crítico con las vacunas. Eh, un científico alemán llamado Grey Nacher, que bueno, pues estaban comunicando los, los resultados eh, de sus investigaciones con el tema de los trombos y demás. ¿no? Eh, muy alto nivel científico, había un periodista español. Eh, estaba Wall Street Journal, estaba The Guardian, estaba Reuter, Reuters, bueno, todos. Había un periodista español y luego estábamos dos divulgadores y yo he invitado a dos científicos españoles, les he mandado el link para estar ahí, ¿no? Estoy seguro, Eric, que mañana vamos a ver eh, que todo el mundo habla de esa rueda de prensa sin haber estado ahí. Bueno, es que ya se ha terminado eso. Ese periodismo se ha terminado. El periodismo donde se me mandaba a mí desde Madrid a vivir en Beirut para cubrir la guerra en el Líbano, donde se me mandaba a mí a cubrir la guerra de Yugoslavia donde se me mandaba claro. a mí el grupo Prisa yo trabajaba para el grupo Prisa yo sí lo hemos visto en el teléfono ese sí yo era el corresponsal de la cadena Ser el diario El País Canal Plus cuando eso, era es pretender. que eso tiene que costar una pasta Eric bueno es que los corresponsales somos muy caros sí. si tú quieres información de calidad sí sí ya, sí claro que no digo aunque... que no lo valga digo que que es que, es, que cuesta dinero pero claro, es que yo era uno de los corresponsales mejor pagados de la sí. radio española, uh -huh. eh, porque yo estaba enviado directamente. A mí se me pagaba la casa, se me pagaban las comunicaciones, se me pagaba el coche. Pero claro, uh -huh. yo tenía una información verdaderamente absolutamente magnífica. Claro. Era información de primera mano. Cuando cubría una guerra, yo te estaba cubriendo la guerra, te estaba cubriendo los bombardeos de Osijek en Yugoslavia. Sí, te sí. estaba cubriendo en la misma plaza cuando Croacia se declaró independiente como un país independiente, y yo estaba en la plaza ese día con mm. Franjo Tuchman como primer presidente de la República de Croacia. Claro, ¿qué pasa? Eh, los medios de comunicación han invertido cada vez menos en calidad, en información de calidad. Eso ha provocado pues, que un gran periódico, no te voy a decir qué periódico es, pero es un grandísimo periódico, eh, paga 60 euros por crónica a un periodista que esté cubriendo la guerra de Siria. Un gran periódico. 60 Haga euros. 60 euros a un periodista para arriesgar la vida. Y lo más curioso de todo, oye, que es lo que a mí me admira. ¿eh? Que hay gente que lo hace. Que hay gente que cobra esos 60, esos 60 euros mm. eh, para ir hasta Siria, jugarse el pescuezo por 60 euros por una información porque aman la profesión periodística y creen todavía en la profesión periodística. Pero claro, luego tienes unos medios de comunicación que son una basura, eh, que luego se quejan que han perdido lectores. Pero ¿cómo, no voy a, ¿cómo voy a leer yo un periódico que mandan ustedes a un periodista jovencito que se está jugando la vida porque ustedes le pagan 60 euros la crónica en Siria, que es una de las zonas más peligrosas del mundo? Pues está claro que no lo voy a leer. Prefiero leer el Wall Street Journal o prefiero leer el New York Times. Porque sé que los corresponsales del New York Times están ahí en ese momento, claro, como, oye, en como en tu rueda de prensa famosa. Sí, sí. Sé que los periodistas del New York Times o del Wall Street Journal están en esa. Y mañana el análisis que yo lea, sé que por lo menos ha sido el periodista que le ha metido, eh, le ha metido en su crónica cinco cortes del, del científico, pero sé que lo ha hecho él y que él ha estado ahí. Y además no ha han cogido, hecho preguntas. Una y han... Copia y pega. No, no, han hecho preguntas y han hecho preguntas de nivel, ¿eh? porque, porque no, era, no era una rueda de prensa asequible, se está hablando de un tema muy técnico. Y sinceramente, yo llevo con este tema muchas semanas, muy metido en esto, hablando con bueno, pues con los primeros espadas. Y me ha llamado mucho la atención de gente con bueno eh, con preguntas de muchísimo nivel. O sea que esa ¿Y, gente. ¿y no, ¿Y no te parece sorprendente? ¿No te parece sorprendente que la gente conozca tu medio de comunicación por la, el seguimiento que has hecho a la crisis? Es que cuando mucha gente eh, me, me, ha, me ha comentado hoy, eh, algunos de ellos amigos tuyos del programa, que me han dicho, oye, hoy, va, hoy vas al respeto, Leo. Sí, sí, hoy me entrevista a Pablo Fuente. Me dice, bueno, es que claro, yo sé, es, le he seguido desde que empezó toda la crisis de la COVID de cómo cubrió la información de la COVID, pero ¿no te parece triste? Entre tú y yo, bueno, sin que nadie nos escuche. ¿No te no, parece triste que eso no lo tenga que hacer la cadena Ser o la COPE me, o Onda Cero, que son te, las grandes radios? Te respondo, me parece triste. Te respondo, me parece triste, sí. Y luego me parece más triste que no me haya llamado absolutamente nadie, aparte de Iker, que me ha dado la oportunidad de estar en Horizonte y sí. llevamos vamos a hacer 31 programas esta semana. Iker ha sido la única persona que me ha dado la oportunidad de estar en un medio masivo, digamos. No ha habido ninguna radio, que es bueno, mi, mi, mi gran sueño, ¿no? eh, Que me haya dicho, oye, nadie. Pero bueno, pero ¿y Iker? ¿Cuántas hostias se le dieron a Iker cuando empezó? ¿Mm. Que se le decía, no, pero si este habla de ovnis y no sí, sé qué. Sí, sí. Y, y fue el que empezó a dar la, la, la verdadera información sobre la COVID, lo que está nos, pasando nos, nos, nos siguen dando, eh. Sí, totalmente, pero bueno, como siempre, yo he sido colaborador muchos años de Iker, y me decían a mí ¿pero cómo puedes ir a ese programa? Y le digo, ¿pero cómo? Pero si es un programa... Que cuando yo estuve ahí había invitado, creo que a cuarenta y tantos príncipes de Asturias, premios príncipe de Asturias de todo tipo. Bueno, es de, que hoy... de, de, entonces, claro, al final dice, pero bueno, entonces, pero entonces, ¿qué, qué, qué tipo de programa tiene que invitar a esta gente? Hmm. Para que es... tú decidas si es serio o no es serio. Hoy, 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 ha, como, hoy ha hecho un tuit eh, diciendo que han pasado por bueno, en, más de 250 grandes científicos, pero hablamos de gente de un nivel, vamos, que. Los top, top, tops, ¿no? Sí. Pero bueno, o, oye, volviendo, volviendo a esas estancias de, de, bueno, como corresponsal en Ruanda, Sarajevo, Bagdad, eh, te has jugado el tipo. Me imagino que habrás. Yo, yo creo que no eres un tipo que, que eres miedoso y creo que tienes miedo ca a casi nada, ¿no? Pero. No tengo miedo a nada. A nada. No, a casi, a nada. A nada. Pero me imagino que te habrás visto alguna vez en alguna situación en la que has dicho, o oh, de aquí no salgo. Eh, bueno, y fue lo que me obligó a retirarme. Eh, yo me retiro después de la guerra de... Pues mira, la última guerra que yo cubro como tal, de, como corresponsal, es la guerra de del Congo, la caída del Zaire, sí. el antiguo Zaire, sí. la caída de Mobutu. Pero yo venía de cubrir la guerra con la unidad de televisión de Naciones Unidas, la guerra de Ruanda, donde estuve muchísimo tiempo. Estuve cinco meses en, la, en Ruanda. Eh, claro, eh, ahí tuvimos ahí problemas, muchísimos problemas graves... Una situación complicada fue que nos tuvieron 45 minutos con la, en un control Utu eh, con las manos en la cabeza de rodillas, que no sabían qué hacer con nosotros. Eh, ahí fue pues un momento en el que tú dices: Pues que me van a pegar un tiro. Eh, y ese fue el momento cuando yo, bueno, Dios no quiso, o Alá, o llámale como quieras, nos rescató una, una, una unidad militar de Benin, de la Fuerza de Interposición Africana, que nos vio ahí de rodillas en un control Utu, empezaron a hablar los militares con los Utus y nos liberaron. Eh, pero claro, también podía haber el tío pegándonos un tiro y habernos metido en una fosa común. Y ese momento, mi hijo en el año 97 estaba a punto de nacer. Eh, ahora, tiene 20, ahora va a cumplir 24 años de aquello. Eh, y fue un buen momento en el que yo dije: ya está. O sea, ahora tiene que hacerlo otra gente. Tiene que hacerlo gente más, ¿sabes? Tiene que hacerlo gente más, gente más joven y gente que ya no esté tan resabiada como yo. Eh, porque si estás demasiado resabiado. En una guerra te matan si estás demasiado resabiado o si no tienes experiencia. Eh, como fue el caso, y luego la mala suerte también. Eh, ha muerto cantidad de amigos míos. Sí, fotógrafos. Eh, sí, ha muerto muchísimos. <coughs> amigos míos. Ha muerto Julito Fuentes, murió sí. en Afganistán, pero sí. por un tema de mala suerte. Eh, ha muerto eh, Julito Parrado. Eh, Julito Anguita Parrado ha muerto también por un tema de mala suerte. Es decir, que ha muerto ha, murió Miguel Gil, también otro amigo mío en Sierra Leona también. Es decir, pero bueno, al final. Llega un momento en el que juegas tanto, 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 tanto con la suerte que puede que algún día te abandone la suerte, por ejemplo, el caso de Julio Fuentes, pues Julito se había construido ya su casa soñada en los picos de Europa y era la última guerra que le iba a cubrir. Es curioso, era el último ya. conflicto que él cubría Afganistán. Y que incluso su mujer de entonces le dijo, "Pero Julio, ¿para qué vas a esta guerra si ya está casi, además, está como terminada?" Y Julio dijo, "No, venga, ya lo cubro y ya cuando vuelvo ya nos vamos a vivir a los picos de Europa. Y él nunca llegó a ver la casa, porque lo mataron en Afganistán. Lo mataron en Afganistán. Entonces, bueno, llega un momento en el que te tienes que retirar. ¿Sacas alguna, bueno, algún factor común en todos esos conflictos? ¿Se parecen todos entre ellos? ¿Qué, qué, es, qué es eso que dices? Lo he visto siempre. El odio al vecino. El odio al vecino. Eh... El odio al vecino, ya sea por una cuestión religiosa, porque yo soy ortodoxo y tú eres católico, uh -huh. como es el caso de Yugoslavia, o eres musulmán, en el caso de Bosnia, o porque tú eres Tutsi y yo soy UTU, o porque tú eres checheno y yo soy ruso, prorruso, entonces siempre es el odio al vecino. Y por eso ciertamente a mí me da mucho miedo cuando empiezan todos esos comentarios aquí en las redes sociales, que realmente luego descubres que todo ese odio... De las redes sociales luego, en la vida real no es tanto, eh, ¿sabes? Es más el ruido que se hace en las redes uh -huh. sociales, ¿no? Eh, pero qué duda cabe que te llega a asustar, dices, joder, pero, pero no, te voy a matar por fascista, eh, te voy a matar por ser rojo, te voy a matar por... Pero chico, que es que, ¿sabes? Que a lo mejor como he vivido tanta guerra eh, y el odio al vecino, ¿sabes? El denunciar al vecino, bueno, como pasó en la Guerra Civil Española que denunciaban al vecino porque un sí. día tú pusiste tu coche sí. aparcado más cerca de mí y vaya, y entonces te lo dije, nos peleamos y aprovecho que viene una guerra y te denuncio. ¿Sabes? Entonces te vienen a buscar y te dan el paseillo, ¿sabes? Eh, pero bueno, yo he visto la tónica general de todas las guerras es el odio al vecino. Me da igual que sea de una calle o de tu portal o de... porque tú vas a una iglesia y yo voy a una mezquita, eh, siempre lo mismo. Oye, decías esto del paseillo y te he leído hace poco. Eh, porque tú eras una persona muy activa en Twitter y a raíz de este libro, precisamente, a raíz de esta portada, creo que es. Vale, eh, sí. te, te zuman la cuenta. Eso sí. es la, la, la explicación oficial. Sí. Aunque bueno, seguramente. A mí, a, ver, a mí me cierran la cuenta. Yo era muy activo en redes sociales en el Twitter. Además, era una persona. Sí, 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 yo te seguía. Muy dura. Eh, a ver, eh. Primero me cierra Twitter, me cierra la cuenta una semana diciendo que mi portada de mi libro incita al odio. Eh, cuando es una portada del grupo Planeta, que lo que menos hace es incitar al odio. No sé. Es que no sé aquí, ¿eh? Sí, no sé qué, o sea, no sé qué tipo de portada hay que poner en un libro histórico, ¿sabes? Porque es un libro histórico, no sé qué portada se puede poner, que, para que no incite. Bueno. Pero realmente eso provoca quizás que... sea la esvástica que aparece ahí detrás o no sé sí pero bueno pero, entonces, pero es que entonces de esa misma razón ningún libro se puede publicar ningún libro que sí que sí que, que porque no al digo. final claro pero bueno yo pero no yo creo que no fue por la yo creo que no fue por motivo de la portada eh, yo creo que fue más por el por las hostias que daba todas las mañanas al señor vicepresidente y a su y a sus señoras señores eh, esposo espose, esposa esposa eh, que les daba les daba duro y curiosamente, un buen día mi cuenta desaparece. Con 30 mil seguidores desaparece la cuenta. Y bueno, también yo te digo, claro, yo a la gente le digo, cuando me dicen, pero no vas a protestar, no sé qué, le digo, ¿para qué? Eh, yo ya veré dónde protesto, cómo protesto, yo ya veré. Pero efectivamente es una censura que vivimos actualmente, si es que vivimos tiempos oscuros para la libertad de expresión, mm. eh, donde uno de los que más ejerce esa censura es el señor que se ocupa, de la, de la, es el secretario de Estado de Comunicaciones del, de la Moncloa, que ha sido compañero mío en la cadena SER, eh, que ha sido presentador de un telediario. Y es sorprendente que ejerza de esa forma la censura contra sus propios compañeros de profesión. Porque luego estos son los que termina Sánchez desapareciendo y son los que vuelven a los medios de comunicación reclamando la libertad de información. Y me descojono vivo. Pero claro, también te digo, los que tienen que luchar contra esa censura no soy yo. Que tengo 57 años. Si yo estoy más cerca de la lira que de la guitarra. Los que tienen que combatir, los que tienen que combatir contra esa censura. Es tu hijo, ¿no? Es mi hijo que va a cumplir 24 años. Son los que tienen que salir a la puta calle a protestar contra la censura que hay en los medios de comunicación, en las redes sociales, que es el medio de comunicación actual. Pero no protestan, tío. No protestan. Pero también por qué? Porque viven muy bien. Pero ¿qué van a protestar? Pero si viven muy bien. Qué Oye, buena. tú tú protestabas muy bien, Eric, con tus libros. Has escrito sobre temas bueno, muy diversos: Osama Bin Laden, eh, historia de la Cosa Nostra italiana, eh, documentos secretos del Vaticano, operaciones de la CIA, eh, mucho sobre Hitler, sobre el nacionalsocialismo. Eh, bueno, has contado muchísimas cosas. Y. Yo no sé si tú lo ves ti, así o no, pero tú te cargaste al alto comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, al señor Ruth Lubbers, eh, Yo creo que te lo cargaste tú. Sí, sí. Entre comillas, sí, sí. Eh, por supuesto. Él no, dimitió. Hombre, él ayude, dimitió, ayude, cuéntanos. Ayude. <laughs> cuéntanos ayude. la ayude historia de cómo es la caída de Ruth Lubbers y qué tuviste tú que ver con tus con tus investigaciones, Eric. Pues mira, eh, eh, Ruth Lubbers era. había sido primer ministro de Holanda. Eh, y él es nombrado por, eh, por el secretario general Butros Ghali, él es nombrado alto comisionado mm. para los refugiados, el responsable máximo del ACNUR. Estamos hablando eh, del año 2001 eh, hasta sí, el 2005 sí. yo creo sí. sí, fue por ahí cuando yo saqué el libro de sí. y bueno, yo estaba investigando en ese momento para escribir un libro bastante duro que se llamó ONU, Historia de la Corrupción, sí, donde sí. contaba de la creación desde el año 45 hasta, la, hasta el programa famoso de petróleo por alimentos de Kofi Annan eh, como, como los grandes casos de corrupción. Claro, en, la, en Naciones Unidas existe una unidad que es el OIOS, que es la Oficina de Servicios de Vigilancia Interna. Es una especie de, de, de policía de asuntos internos. Asuntos internos. Sí. Eh, claro, eh, a mí me iban llegando muchos documentos porque me iban filtrando muchos documentos, donde de repente me llega documentos de denuncias formales. Llevadas a cabo por funcionarias de Naciones Unidas contra Ruth lovers por acoso sexual. ¿Vale? Yo empiezo a leer ahí cantidad de nombres de funcionarias de diferentes nacionalidades. ¿Y yo qué hago? Me quedo con el documento original y yo empiezo a pedir información a Ruth, al propio gabinete de Ruth lovers a decirle que tengo esa información y que la voy a sacar en un libro. ¿Vale? Mm. Por supuesto, inmediatamente me llegan... Me llegan una denuncia, que... me imagino. Sí, demandas. La demanda claro. me llegó una demanda por parte de Naciones Unidas, por parte del ACNUR y por parte del propio Ruth Lubers. Yo dije que perfecto, que me llevaran a juicio. Me daba igual. Yo me presentaba con los documentos que tenía. Una pregunta, un inciso. No te quiero cortar el, 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 el discurso, pero eh, por curiosidad nada más. En esos momentos que tú trabajas para Planeta... ¿Tienes cobertura legal de la editorial sí, 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 o estás sí. tú solo? Sí, sí, sí. Es más, para publicar ese libro, te diré, ese libro, el manuscrito original, pasó por manos de los abogados de, del Grupo Planeta, uh -huh. que yo creo que en ese momento era el despacho de Garrigues. Y los abogados me hacen 500 preguntas sobre el libro, diciendo que si no, se, si no respondo las 500 preguntas tengo que quitar esas informaciones que yo publiqué en el libro. Y creo que fueron de 500. Creo que no pude responder a dos, eh, a dos preguntas de ese libro. Y tuve que sacar o moderar esa información que era el, respecto a esas dos preguntas. Eh, pero en el caso de Ruth Lubers, yo me equivoqué. Porque en el libro yo puse que él había acosado sexualmente. Además, cuando yo digo acosado sexualmente, no es que yo te diga, uy, qué guapa estás con esa falda que te has puesto hoy. Qué, qué exótica estás o qué erótica estás. Es que el señor Ruluvers había acorralado en su despacho a varias funcionarias para realizarles tocamientos. Entonces yo puse, es que sabía hasta el nombre de las funcionarias mm. y eh, conseguí localizar a varias de ellas que no quisieron que las citase. Pero hubo una que sí, que fue muy valiente, que fue Catherine McKinnon, eh, que fue una funcionaria estadounidense acosada sexualmente en el despacho por el señor Ruluvers. Yo puse que finalmente el señor Ruluvers había acosado sexualmente a 11 funcionarias. ¿Vale? Cuando sale el libro, mucha prensa estadounidense se hace eco del libro y de las informaciones que yo he publicado en el libro. Por supuesto, empiezan los abogados de Naciones Unidas a presionar a los medios americanos. Y finalmente, eh, yo me había equivocado porque no habían sido 11, habían sido 23 funcionarias de Naciones Unidas que habían sido acosadas Joder. por el señor Rulluber y se vio obligado a dimitir. Uh -huh. Pero bueno, yo solamente fui, digamos, como se dice, la puntilla. Bueno, luego, luego en otros libros tuyos, porque tú has metido, bueno, una, una de las labores tuyas que me que me que admiro mucho, no, es toda la investigación que has hecho sobre el Vaticano, sobre y eh, en tu libro de los cuervos del Vaticano, eh, Giuseppe Profitti, eh, creo que lo pronuncio bien, sí, sí. Eh, tú le acusas de haber tenido relaciones con, con la mafia calabresa en la Dangre dan Andán Greta. Andán Greta. Sí. Eh, Ivana por ti. Sí, sí. Todavía estamos con el caso. ¿eh? Todavía está pendiente no, el caso. No lo sabía, pero eso, es, eso yo creo que fue en 2012. Eric. Sí, sí. No, no, pero todavía está coleando el asunto. Todavía está coleando. Porque eh, te voy a contar, claro. El libro fue editado en España. El libro Los Cuervos del Vaticano. ¿Sale? Sí, sí. sí. Eh, claro, ese libro. Según los contratos que yo tengo firmados con las diferentes editoriales que han publicado ese libro, ese libro se publicó aproximadamente en 19 países, 20 países, ¿vale? Uno de los países más importantes donde se publica ese libro es en Italia. Mi editorial es Mondadori. Claro. A mí, yeah. Mi editorial en, en Italia es Mondadori, ¿vale? Entonces, claro, según la legislación española, yo no cometo un delito cuando yo digo, imagínate, pongo un ejemplo, ¿eh? Uh -huh. Según el diario El País del fecha tal y tal y tal y tal apareció una información donde aseguraba que giuseppe profitti había tenido relaciones con landangreta la sí. para negociar las concesiones a los hospitales vaticanos vale según la ley española yo no cometo ningún delito porque digamos que si hubiera cometido algún delito hubiera sido el diario que ha publicado esa información vale uh -huh. pero según la ley italiana la legislación italiana yo tengo que demostrar yo tengo que demostrar que Giuseppe Profitti sí que tuvo relaciones con la Andangreta. Claro, en los contratos que yo firmo con Mondadori es que se vigila el que yo no cometa el delito en, el, en, en la edición original. Es decir, otra cosa es que a mí me hubieran demandado aquí en España, eh, un juez español me hubiera condenado, entonces yo sí que estoy cometiendo un delito ante Italia, ante el gobierno italiano, ante la justicia italiana. Entonces, bueno, ha habido un, un tira y afloja. El Tribunal Supremo no aceptó la demanda de Giuseppe Profitti, lo condenaron a pagar costas. Entonces, hay un sistema italiano que, aunque el Tribunal Supremo de Italia ha dicho que no ha lugar a la demanda, porque efectivamente él incluso fue condenado por eso, ¿vale? Hay un tema y es que él puede recurrir a tribunales menores en Italia. Porque no en esto, esto, si no me equivoco, Eric, pasó por el alto tribunal superior de justicia en Roma. Sí, sí. Y, y lo, había, él, y lo y habían han desestimado. Sí, sí, incluso lo condenan a él a pagar costas. Pero ¿cuál es el problema? Que él se va a un tribunal inferior, ¿vale? Que eso se puede hacer en Italia. Sí. ¿Qué hace? Él dice, ¿qué hago? ¿Demando a Mondadori, que es la editorial de Silvio Berlusconi, donde tengo posibilidad de cazar algo de dinero? ¿O demando a este tal Fratini, que vete tú a saber si es un pobre pordiosero no. que vive debajo de un puente en Madrid? Entonces, ¿a quién demanda? Demanda a la editorial. No, claro. Claro. Pero curiosamente, un juez de un tribunal menor en Italia le ha dado la razón y ha condenado a Mondadori. ¡Joder! Ahora Mondadori está recurriendo, por eso te digo que ese tema todavía colea. Luego en 2013 también te metes en otro lío con, con uh, Mateo Messina, ¿no? Con Mateo Messina de Naro. sí, el, el, el presidente de la cúpula de Cosa Nostra. De... Sí, sí. El jefe de la mafia, sí, sí. Porque en una de las informaciones que yo recibo. Algo relacionado con, los con el Banco Vaticano, sí. si no recuerdo mal. Sí, con el blanqueo de capital, porque descubro que de, hay tres cuentas numeradas con unos códigos numerados y pertenecen a, a personas relacionadas con Mateo Messina Denaro. Mateo Messina Denaro es el gran jefe de la cúpula de Cosa Nostra, el gran jefe de la mafia siciliana, sí, sí, sí. que tiene cuentas y blanqueaba capital de operaciones de la mafia en el Banco Vaticano. Entonces. En ese momento, yo saco las informaciones porque he recibido informaciones de varias fuentes, muchas de ellas desde el propio Vaticano y desde el propio IOR, el Banco Vaticano. Y entonces, en eso me veo con la policía española aquí en la puerta de mi casa, eh, llamándome a declarar a la Audiencia Nacional, porque un juez italiano, el juez antimafia de Italia, ha convocado, ha pedido una requisitoria a un juez español de la Audiencia Nacional para que yo declare, para que yo dé mis fuentes de información. De, sobre esa información y dije que lo sentía mucho pero que yo no podía claro. que no podía dar mis fuentes de información que se leyeran el libro y que a partir del libro que ellos comenzaran a investigar pero que yo no podía dar mis fuentes bueno todas estas historias eh, el que el hombre que se había retirado nos eh, <laughs> viene con este libro eh, 400 páginas prácticamente eh, sobre la sociedad de estudios para la historia antigua del espíritu, ¿no? Sí, de la historia ancestral alemana. Historia ancestral alemana. Sí, la Anenerve. La cuéntanos cuéntanos la, qué es sí, la Anenerve, porque la Nenerve esto es, es, se llama una, Historia de la Anenerve. Sí, la Anenerve es una, una sociedad creada por Heinrich Himmler en julio del año 35 eh, con el fin de crear una especie de sociedad de estudios eh, de estudios pues de la lanza de Longinos, del arca de la alianza, es decir de temas esotéricos, estaba más desde el punto de vista esotérico porque Himmler era un amante del, del esoterismo y él pretendía crear en el castillo de Wewelsburg que todavía existe, pretendía crear una especie de camelot de las SS ¿vale? Durante un año, un poco más de un año unos 14 meses eh, la Nenerve se dedica a eso, se dedica a enviar a expediciones al Tíbet para buscar el origen de la raza aria en el Tíbet, se dedica a mandar expediciones arqueológicas a Canarias para bueno, ver es si eso, realmente. Eso es alucinante, porque claro. eh, por esto es, viene del, porque ellos pensaban que en Canarias estuvo la Antar la, la, Atlántida. la Atlántida, iba la a decir la, sí, 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 la, sí, la Atlántida, sí, la Atlántida. Y se manda durante esos primeros meses, se mandan expediciones arqueológicas a, a Canarias, porque ellos dicen que a lo mejor los guanches son el origen de la raza aria. ¿vale? Mm. En el mes de octubre del año 36, Hitler da un discurso en el, en el Congreso de Nuremberg del partido, donde habla de esos charlatanes eh, que intentan inculcar ideas estúpidas a la juventud alemana. Claro, Hitler se da por aludido porque se da cuenta de que Hitler se está refiriendo a, la, a los científicos de la Nenerve. Y es cuando la Nenerve, en el, año 36, en el año 36, sufre una transformación que la convierte en una organización muy, muy peligrosa dentro de las SS. Eso es lo que te iba a preguntar, porque hay un momento... O sea, la Nenerve, en sus orígenes, eh, es una especie de sociedad científica, además con cosas interesantes, y llega un momento en que eso se tuerce. Sí, sí. Eh, y, bueno, en el libro... No voy a entrar en detalles porque no quiero destriparlo, pero eh, se habla del del Action T4, el programa de liquidación de ciudadanos eh, alemanes. Bueno, sí. bueno sí, lo que lo que hicieron en, en instituciones psiquiátricas con niños con malformaciones, Leversbond, esas granjas de mujeres donde bueno, pues prácticamente inseminaban a las a las. Eh, sí sí, eran granjas, eran granjas. Granjas. Sí. Para, para dar hijos al, al Reich eh, el Instituto de, de investigación científica eh, militar eh, bueno todos esos experimentos terribles pero pero te comentaba que hay un momento en que se tuerce pero anteriormente parecía que tenía un no bueno es que era menos peligroso a ver el que el que mandaba Himmler cuando mandaba expediciones a buscar el arca de la Alianza o la lanza de Longinos o o, 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 el, o el Santo Grial es decir, claro, no era una, no era una organización peligrosa. Uh -huh. Se convierte en una organización peligrosa a partir del año 36, cuando no. eh, la NENERVE comienza a liderar eh, experimentos como el Action T4, que es lo que tú dices, fue la liquidación de casi 275.000 alemanes, ciudadanos alemanes, que estaban recluidos en instituciones psiquiátricas, niños que habían nacido con malformaciones, uh -huh. porque había una directriz del propio Hitler. Que aunque está firmado el documento el 1 de septiembre del año 39, el documento oficial está firmado por Hitler en el año 39 pero realmente el documento original, la orden, es, de, la, es del, de febrero, de febrero del 39, mucho antes de que comenzara la guerra, ¿por qué? porque Hitler explica que hay que eh, acabar con los subhumanos, que era como se les llamaba los subhumanos, subhumanos hmm. para liquidar esas bocas que son inútiles en la sociedad alemana y entonces, dentro de esas bocas inútiles, había ancianos, había gente con problemas psiquiátricos que estaban recluidos en hospitales y se liquidaron 275.000 alemanes. Uh -huh. Posteriormente, programas participaron también en programas como Lebensborn, que tú lo has explicado perfectamente, bueno. que eran, eran granjas de mujeres. Uh -huh. eh, se, eh, fueron los que diseñaron, los científicos de Lanenerbe, fueron los que diseñaron la política de expolio de museos, archivos y bibliotecas de los países ocupados. Uh -huh. Bueno, tenemos ahí a gente como Mengele, tenemos a gente como Claude Berg, Horst eh, Schumann, eh, bueno, que, que cuando uno lee, bueno, como, es que llegan a, a extraer incluso a, a testículos de prisioneros después de, 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 bueno, de haberlos esterilizado. Sí, sí. O sea, auténticas locuras, bombardeos de rayos X, eh, llegan a meter a gente en temperaturas absolutamente mm, gélidas ¿no? para, sí, sí. para ver... Eh... a ver cuánto duran vivos en, en... Sí. para eso era un experimento que llevó a cabo la Luftwaffe eh, porque tenían problemas de los pilotos que caían en la batalla de Inglaterra de la Luftwaffe que caían en el Canal de la Mancha que son aguas muy frías claro. eh, necesitaban saber cuánto tiempo tardaban en entrar en hipotermia antes de ser rescatados uh -huh. entonces qué hacían pues tenían conejillos de Indias que eran los prisioneros de los campos de exterminio que los metían en agua helada eh, y luego los también otros, otros prisioneros que los enfundaban en los trajes de la Luftwaffe para saber realmente a cuánta sí. temperatura estaba el agua, para saber. Pero también se hicieron experimentos, por ejemplo, que yo tengo, te publico las fotografías de los experimentos. Ha habido alguna fotografía que Planeta no ha querido publicar, que me las facilitó el propio gobierno alemán. ¿eh? Hmm. Eh, fotografías de los experimentos que hicieron con cámaras hiperbáricas, cámaras de presión, eh, para saber eh, eh, a cuánta altura les estallaban los oídos en la presión del aire cuando los pilotos entraban en los estucas, entraban en, la, en los ataques en picado con los aviones de caza alemanes. Entonces había muchos que se desmayaban por el cambio de presión. Entonces, ¿qué hacían con esas cámaras? Metían a los prisioneros colgados de un paracaídas eh, y le metían presión para saber hasta cuándo se les estallaban los oídos y bueno, la mayor parte de ellos morían. En los bueno, es que esto era el verdadero ministerio del mal, porque uno, sí. uno piensa... En películas, eh, yo tuve la oportunidad de visitar Auschwitz. Eh, 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 seguramente mi mujer esté escuchando el programa. Eric, eh, pasamos yo creo que alrededor de cuatro horas o eh, cinco. Mm, fíjate que luego hemos ido a, a, Bueno, pues hemos estado en Hiroshima, en Japón, en el Museo del Holocausto, per, per, perdón, en el Museo de. Bueno, de, de, de todo lo que ocurrió en Hiroshima con ese bombardeo. Nos tuvimos que ir de, de Auschwitz. Eh, hubo un momento en el que físicamente eh, la energía era tan, tan bestia que, que tuvimos que, que irnos de allí. no pero, pero fíjate, seguro que hay gente que, 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 que incluso bueno pues eh, hablar de esto le molesta, pero es que creo que es muy importante que conozcamos todas ese tipo de cosas porque, como que nos pilla muy lejos, eh, pero bueno, es importante conocer. Eh, fíjate que a mí una de las cosas que me ha llamado la atención y te quería preguntar sobre ello que me viene ahora a la memoria es que muchos de esos científicos luego se los llevó a Estados Unidos sí, sí. Para, sí, sí. para ayudarles con la guerra fría con los rusos sí, sí. y, mira, y una... les protegieron sí, sí. y Estados Unidos yo creo que ha jugado un papel mmm, bueno que podríamos yo creo que podrías hacer incluso un libro sobre eso ¿eh? bueno hubo una operación de la CIA que se llamó Operación Paperclip que fue una operación creada por la CIA, la recién nacida CIA, uh -huh. eh, para, no sé si capturar o reclutar a esos científicos que habían hecho experimentos en campos de exterminio, para llevarse a estos científicos y a sus familias hacia Estados Unidos, para poner la ciencia que habían aprendido en esos, en esos años de guerra con los conejillos de Indias en los campos de exterminio, para ponerlos al servicio de Estados Unidos. Uh -huh. Pero también lo hizo Rusia, también sí, sí. lo hizo Gran Bretaña y también incluso lo hizo Francia. Eh, lo que pasa es que, por supuesto, el mayor presupuesto lo tenían los americanos y fueron los que más se llevaron, los que más capturaron, pero lo hicieron todos los países aliados. ¿Por qué? Porque empezaba la Guerra Fría, tú lo has explicado perfectamente. Entonces, que llevaron eh, los que estaban desarrollando los cohetes, las V1 y V2, sí, sí, sí. Eh, que caían en Londres y que mataban a ciudadanos británicos. Eh, eh, bueno, uno de ellos es el padre de la NASA, Werner eh, von Braun, que se lo llevaron a Estados Unidos con toda su familia y, y creó la NASA. Y el programa espacial, el programa Géminis, el programa Mercurio, el programa Apolo. Eh, y fue el hombre que diseñó todos esos cohetes. Eh, y, y, que, y que luego se creó toda la época la, el tema de misiles. Eh, es, es que. Podemos hablarte incluso también. Me, m, a, hablaba yo de Auschwitz y de todo ese movimiento antijudío, ¿no? antisemita. Eh, Henry Ford, ¿no? Eh, podríamos sí. escribir también largas páginas de, de su repulsión hacia todo lo. Bueno, que Ford era un antisemita convencido, pero, mm. pero hay un libro muy bueno escrito por un periodista, pues yo creo que es un periodista del Wall Street Journal, que escribió un libro sobre cómo Estados Unidos financió la guerra de Hitler. Eh, claro, es que tenemos que, cal que tenemos que pensar que es IBM la que facilita, IBM es quien facilita los sistemas para contabilizar los muertos en los campos de exterminio. Porque los, tú sabes que los alemanes lo llevaban todo perfectamente numerado y a rajatabla. Lo wow. llevaban. Por eso han quedado las pruebas que han quedado. Sí. ¿no? Eh, pues todo el, sistema de, todo el sistema de contabilización de cuerpos y de, eje, y de ejecuciones era un, era un sistema creado por IBM que se lo vendieron a los alemanes. Eh, es decir, los americanos, muchos, eh, mucho capital americano financió las campañas electorales de Hitler. Eh, lo que pasa es que bueno, no pensaron nunca que, que Hitler les iba, se iba a convertir en ese monstruo de Frankenstein. Que se convirtió después, eh, que yo siempre lo comparo con la famosa imagen, ¿te acuerdas? El clásico, cuando la niña le entrega florecitas, eh, margaritas a, a Frankenstein, que se ríe, y cuando ya sí. se, le han acabado las, se le han acabado las margaritas, pues el monstruo termina ahorcando a la niña, estrangulando a la niña. Y esto fue un poco lo que pasó con Hitler, que termina recuerdo, estrangulando a Europa. Recuerdo esa imagen perfectamente, en blanco y negro, la tengo sí. grabada, fíjate. Sí, sí. Eh, cambio de tercio total, bueno, la gente. Eh, bueno, Recomendar como siempre las obras, las obras de Eric, eh, los científicos de Hitler, porque enganchan de principio a fin, así que ya sabéis, su nuevo libro, el 29 más cuatro novelas. O sea, es el, en realidad el, el 32 segundo <laughs> libro de este prolífico señor que tenemos hoy aquí. Que además es. Eres, eres un gran deportista, ¿no, Eric? Bueno, o ahora... te gusta mucho el deporte, digámoslo así. Eh, a ver, eh, ahora me he visto obligado. Desde el año 2015, tú sabes que yo en el año 2015 que fue yo pasé un tema ahí extraño que no me apetecía escribir más, que fue lo que tú sabes que como yo una, que como una, una sequía. Retiraba. Sí, no me apetecía formar parte de la industria de editorial, no de esa maquinaria porque no era nada creativo, no creaban absolutamente nada. Mm. Eh, y en ese momento muere uno de mis grandes amigos que es Luis Miguel Rocha, un autor portugués muy conocido. Escribía novelas tipo Don Brown, pero era un hombre que había conseguido meter alguna de sus novelas entre los 10 más vendidos del New York Times, de la lista de bestsellers. Uh -huh. eh, él muere de cáncer con 39 años, eh, me coge en el mes de marzo del año 2015 y en ese momento a mí se me ocurre, una noche de marzo del 2015, se me ocurre subirme... A cinco chicas supervivientes de cáncer al Kilimanjaro, a la cumbre del Kilimanjaro, ¿no? Déjame que voy a poner algo, Eric. ¿Sí? Eh, que creo que tengo un clip por aquí. Vamos a ver si lo podemos poner. Eh, vamos a ver. No sé si el sonido se escucha. Yo creo que se oye, ¿no? ¿O no? No. Ah, no. Se ven las imágenes maravillosas. ...esa fue la subida de al, al Kilimanjaro, a las cinco chicas. Cuando a ver siguió. si me confirma Nacho, si está saliendo el sonido en directo. Esto fue en el 2016, que cogí un barco... ...un barco de 73 pies, y con otras cinco chicas... ...y cruzamos el océano Atlántico... ...desde Tenerife hasta la isla de Martinica... ...y además con chicas que no habían navegado nunca... ...no sabían lo que era un barco, y consiguieron hacerlo... ...esto fue en el año 2017... Eh, con otras cinco chicas, también supervivientes de cáncer siempre, que recorrieron 150 kilómetros a pie a 42 grados bajo cero, cargando con casi 40 kilos a la espalda. Y consiguieron terminarlo también. Esta fue una expedición muy dura. Eric, me decía Nacho que sí que se escuchaba, o sea que tengo que okay, revisar. Okay. Okay. Tengo okay. que revisar solamente porque a ti no te llegaba ese audio, pero la gente ha estado vale, vale. escuchándolo. Eh, vale, gracias, gracias. Esto, eh, bueno, tú tienes, aparte de que lo que... Te comentaba, ¿no? Que, te has, que eres un gran aficionado al deporte y tienes una faceta. Eh, tú creas una empresa eh, bueno, pues con una labor social muy importante de la que vamos a hablar. Me gustaría preguntarte sobre eso porque me llama muchísimo la atención, eh, por lo bonita que es. ¿no? Eh, la empresa que funda se llama TREX. Acabado en Xtrex sí. Exploring, es una empresa de expediciones con carácter solidario. Sí. Y eh, tú decides en un momento dado, bueno, pues eh, si quieres nos cuentas la historia, porque yo creo que hay algo en tu vida, Eric, eh, que te toca muy profundamente y decides... Pero como dar un giro y crear esto, ¿no? ¿De dónde sale eh, la idea original? La idea es como te estaba contando de la muerte de Luis Miguel Rocha, que Sí, es sí, uno sí. De mis grandes Es que amigos. con la música no lo he estado escuchando, pero... Ah, bueno, el, 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 estábamos en la feria del libro de Sao Paulo, sí, sí. estábamos en la feria del libro y le acababa de sacar una nueva novela, yo estaba con un nuevo libro, un nuevo ensayo en Brasil, y estábamos una noche en un bar y me dice que le duele mucho el estómago, que no puede, uf, qué dolor de estómago. Yo le decía, me metía mucho con él porque estaba muy gordo. Él desayunaba pepitos de nata. Y yo le decía, es que lo que tienes que dejar son los pepitos de nata para que no te el estómago, tío. Y lo que tenía era cáncer. Tenía cáncer de estómago y en ocho meses, con 39 años, se va, se muere. Y esto es en el mes de marzo del año 2015. Entonces, yo en ese momento, entre que no me apetecía escribir nada, no me apetecía volver a contar nada a nadie, no quería explicar nada a nadie, decido subirme a cinco chicas supervivientes de cáncer al monte Kilimanjaro. ¿Vale? Bueno, bueno. Eh, para que la gente sepa lo que es el Monte Kilimanjaro, porque la gente dirá, ah, bueno, oh sí, me suena, pero el Monte Kilimanjaro es, es el pico más alto de África, de África la, sí. la cumbre más alta de África, que está en la frontera entre Kenia y Tanzania. Uh -huh. eh, total que bueno, yo consigo consigo el apoyo gracias a que soy más o menos popular. Eh, no me dicen que sí las empresas, pero por lo menos me escuchan. Unas me dicen que no, otras que a lo mejor y otras me dicen que sí. Entre las que me dicen que sí es Pelayo, Pelayo Seguros. Pelayo Seguros, y de ahí el nombre Reto sí. Pelayo por la Vida. Reto Pelayo Vida. Reto Pelayo Vida vale. contra el Cáncer. Uh -huh. eh, entonces, a partir de ahí, bueno, aquella expedición se convierte en un éxito. Y eh, Pelayo, la compañía Pelayo, me dice Eric, eh, ¿por qué no continuamos si el año que viene organizas otro ascenso al Kilimanjaro? Cada yo les digo, ya lo hemos hecho, hay que hacer otra cosa. Y entonces cojo un barco de, que lo hemos visto en las imágenes. Cojo un velero de, de 79 pies y de 14 toneladas y cruzamos y el, el Atlántico con, con otras cinco chicas eh, que se habían presentado. Además, chicas que no habían navegado jamás, no se habían subido en un barco jamás. Al año siguiente vuelvo a convocar otra vez el retope la llovida por tercera vez. Polar, y la, ¿no? Y me las llevo a la polar, me las llevo al polo norte uh -huh. a caminar 150 kilómetros a 42 grados bajo cero. Al año siguiente. Eh, cojo otras cinco chicas y las hago pedalear a más de 4.000 metros de altitud en el valle de la Napurna. Eh, y recorren casi 300 kilómetros entre la ciudad de Pokhara y el reino prohibido de Mustang, en la frontera con el Tíbet. Bueno, yo ah, he, estado, he estado muy cerca de esa zona, Eric. Eh, ah, es una maravilla, que es alucinante. Qué espectacular. Eh, yo estuve en los Himalayas hace unos años en una, bueno, una expedición eh, y, y, y te contaba esto. Porque cuando dices pedalear a 4.000 metros, yo recuerdo que, que cuando llegamos a la DAC, sí. eh, bueno, pues en sí. la DAC la primera noche, esto lo cuento como anécdota para más de los 2.000 amigos que nos están viendo ahora en directo, cuando son las 11 y 13, fíjate Eric, más de 2.000 personas eh, nos están viendo, pues recuerdo que la primera noche, estás en la tienda de campaña, estás un poco aturdido y demás. Y todo el mundo sale a hacer sus pipís y sus popos, eh, y bueno, pues camina un poco para <laughs> esconderse y tal. Cuando empiezas a caminar y te das cuenta de que un paso a, a esa altitud ya es jorobada, el segundo día ya la gente. Eh, bueno, en una bolsa pues, en una sí, bolsa. Bueno, ya te daba igual que te viera el culo uno que, bueno, eso ya, ya daba igual, o sea que hacer bici en el Annapurna <laughs> año sí, 2018 sí. a 4.000 metros es duro, ¿eh? sí, y además chicas estamos hablando de chicas que han pasado cáncer ¿eh? que han padecido cáncer uh -huh. eh, y luego aquello fue otro éxito incluso ya fue cuando firmé un contrato con National Geographic, aquella expedición ya llevábamos todo un equipo de, de National Geographic para grabar el documental eh, al año siguiente eh, fue, hice otra animalada, que fue eh, con otras cinco chicas también de cáncer, que se habían presentado, en aquel momento se habían presentado ya 285 candidatas eh, para esa edición. Las hice atravesar el salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, y después escalar el Acotango, que es un volcán en Bolivia, que tiene 6.049 metros, bajar. Descansar dos días y subir el nevado Sahama, Joder. que es un volcán que tiene casi 7.000 mil metros de altitud, y se quedaron a 190 metros de la cumbre. Eso tú... tiene que estar cerca del Licán Cabur, ¿no? Tiene que estar por ahí, ¿no? Claro, es toda la zona, es toda la zona norte, sí. eh, es toda la zona noroccidental de Bolivia, hmm. es donde está toda la, la cordillera y que es donde están todos los grandes volcanes. Sí, sí, sí. Y el nevado Sahama es el, es el pico más alto de Bolivia, es hmm. el que tiene casi siete mil metros de altitud y okay. las chicas se quedaron a 190 metros pero claro tuve que bajarlas porque empezaron con congelación en un pie una empezaron con problemas respiratorios y luego que estaban a 25 grados bajo cero ya luego okay. te vas a los Andes bueno perdona estabas contando eso luego la sí. vuelta a España en vela sí por la 2000, COVID. 2020 sí, por la covid, COVID. Sí. y cuéntanos el proyecto de este año porque eh, bueno 8 de septiembre sí. 2021 sí. 66 sí este año eh, se han presentado 337 chicas supervivientes de cáncer. ¿Habéis cerrado las inscripciones hace poquísimo, hace además? Hace poquito, hace una semana y media hemos cerrado las inscripciones, todavía seguimos recibiendo inscripciones. Se han presentado 337 chicas eh, y este año, el 8 de septiembre, eh, partimos en un, con un barco de 87 pies, un velero. Eh, para salirnos del puerto de Vigo el 8 de septiembre para alcanzar conseguir alcanzar el círculo polar ártico el paralelo 66 norte eh, y bueno ahora mismo hay preseleccionadas 15 chicas eh, que han pasado ya revisión médica etcétera etcétera eh, y ahora tienen que empezar a entrenar con una serie de entrenamientos que les pone Diego Fructuoso entrenador del equipo olímpico que es el director de la expedición y eh, en el mes de julio, la primera semana de julio, pasarán una prueba de selección bastante dura en Denia, en el puerto de Denia, que las metemos durante 48 horas seguidas en formato de regata, las metemos en grupos de seis. ¿vale? donde las tenemos con cambios de guardia cada tres horas, con... Eh, guardia... Bueno, simulando lo que os vais a encontrar, sí. porque, porque es una, es una travesía eh, sí. en la que vais a atravesar aguas eh, jorobadas. Sí, 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 muy complicadas, porque vamos sí. al Atlántico Norte y, y luego principalmente porque, claro, vamos a navegar a casi 20 grados bajo cero. Eh, claro, la sensación térmica con la humedad el, es claro, efectivamente tremendo. Clase. Sí, efectivamente. Viento y, y humedad, bueno, tremendo. Y os lleváis va a ser. un amigo del programa sí. que la gente he, conocerá. He conseguido engañarle al doctor Carballo, que ¿Te lo vas a subir en el barco como el médico de la expedición? No sabes la envidia que me da. Yo me hago médico, si quieres, Eric. Pues, no para quitarle el puesto a Carballo, sino para ir ahí a poner alguna tirita o... Pues mira, César se lo estuvo pensando muchísimo. Eh, yo estuve, estuve en esa zona. Lo que pasa que no por el mar, estuve en tierra, en la Groenlandia, en, el, en la zona central de Groenlandia, eh, haciendo fotografías de icebergs. Y le mandé las fotos que yo había hecho de toda esa zona. Y le digo, esto es con lo que nos vamos a encontrar al final del viaje. Y le pareció tan espectacular que se lo enseñó a su mujer, César se lo enseñó a su mujer, y su mujer le dijo, vamos, que no sé cómo no te apuntas a ser el médico de la expedición. Y, y bueno, y se ha apuntado, está pirado, está más loco que una cabra, y me ha dicho que sí, y es el tripulante que es médico, que es el médico que llevamos en la expedición. No durante, durante 22 días tenemos calculada la, la travesía. También has hecho cosas, Eric, con niños que han sufrido bullying, ¿no? sí, eh, también sí. niños en riesgo de exclusión, eh, exclusión social, o sea, sí. tu labor eh, humanitaria, ¿no? que, que es muy loable y, y es un proyecto muy bonito, Reto Pelayo Vida. Eh, bueno, pues ya vas por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Séptima edición, me lo habías siete. dicho antes. Oye, Sétima pues siete. enhorabuena, eh, lo seguiremos. Me imagino que se podrá seguir sí. por redes. Sí, nos vas sí, a dar, sí. nos vas sí, a dar sí. mucha envidia, no solamente por el sitio al que vais, aunque no nos dará tanta envidia cuando se os congelen hasta las ideas. <laughs> Pero sí, eh, cuando veamos esas fotos, sobre todo después de estar aquí todos encerrados durante tanto tiempo sin poder viajar, sin poder hacer absolutamente nada. Eh, bueno, eh, enhorabuena por toda esa labor, Eric. Son, Muchas gracias. fíjate, 2100 personas. Si quieres, damos paso a alguna pregunta. Sí, eh, fantástico. ¿te, ¿Te parece? Sí, maravilloso. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Fíjate cómo está el chat. Eh, Carballo toma carayo. <laughs> ¿Puedes leer todo eso? Sí, sí. Yo voy de cocinera, desde pregunta, que es una enfermera. ¿Por qué siempre chicas y por qué siempre cinco? Eso nos pregunta José Antonio Rodríguez. Bueno, eh, pues mira, eh, muchos hombres me lo... porque desgraciadamente los hombres también sufrimos cáncer. Eso fue, eh, no sé, tal vez porque estoy demasiado mediatizado eh, y siempre he visto muchísimas campañas del tema del cáncer de mama, cáncer uh -huh. de, de la mujer, ¿no? y digamos que eso fue la primera idea que se me ocurrió y llamé a la asociación española contra el cáncer y fue por eso porque se me ocurrió y cinco porque fue un número que se me ocurrió también en el mes de marzo del 2015 y entonces para no cambiar digamos para no cambiar el sistema pues siguen siendo cinco pero se han presentado ya más de 1500 mujeres en siete ediciones jolín eh, más cosas nos pregunta Alberto Caz Titi, hay algunos nombres, Eric, que son difíciles de pronunciar. ¿eh? Eh, nos dice, ¿cuándo...? Eh, a ver si la leo bien, porque no la entiendo mucho. ¿eh? Dice, cuando te callas, Eric, harás un libro con todos esos secretos. Eh, a ver, los secretos que yo puedo contar están publicados. Eh, los secretos que yo no puedo contar eh, quedarán metidos en un archivo y... Y que mi hijo un buen día, cuando abra la carpeta y vea todo aquello, pues decidirá o destruirlo, o decidirá tirarlo a la basura o decidirá regalárselo a alguien o algún archivo. No sé. Sí. Matthew Beats nos dice: Eric, ¿no tuviste miedo al empezar a escribir sobre la mafia? Yo creo que es más peligroso escribir sobre el Vaticano. Eh, sí, es. ¿eh? Y más cuando yo he escrito sobre la banca vaticana. Eh, yo creo que es mucho más peligroso, eh, mucho más peligroso que la mafia, mucho más. Jolín, pues me dejas eh, asustado. ¿Qué opinas de Biden? ¿Crees que Kamala será presidenta y que todo su montaje ayudado por los Obama? Eso nos pregunta Diego Acosta. Eh, bueno, yo creo que Biden. Eh, eh... Contrario a lo que opinan los progresistas de España, que se creen que Biden es un hombre de izquierdas, que no, no, no es cierto, porque en Estados Unidos no hay gente de izquierdas o de derechas. Eh, tenemos la misma. Creemos que Estados Unidos es exactamente igual que, el, que la democracia en España, que hay gente de partidos de izquierda y partidos de derechas. Ahí hay un partido que es el presidente de Estados Unidos, que cuando se sienta en el despacho oval toma las decisiones de la primera potencia del mundo. Y ese hombre tan progresista de la que hablábamos y se criticó tanto a Trump. Fue el primer hombre que se sentó en el despacho oval y la primera decisión que tomó fue bombardear Siria. Entonces, bueno, eh, no sé, Biden a mí me parece ha sido el hombre que ha formado parte de la administración Obama, que ha sido la administración más dura con respecto a los aranceles que nos han impuesto a Europa y principalmente a España. Eh, es más, Biden llega al, llega al poder a la casa, al despacho oval y de las primeras medidas que toma en sus primeros eh, 20 días es... Y es eh, meterle más eh, aranceles a los productos españoles que estamos sufriéndolo. Pero bueno, los progresistas estarán encantados de que tenemos a un hombre de izquierdas en el despacho Oval. He leído mal, Eric, por eso, por eso me llamaba tanto la atención la pregunta. Estoy tan cansado después de la jornada de hoy. Te decía ¿cuán, cuánto te callas, no cuándo. Cuánto te callas, Eric, mucho, esa era la mucho. pregunta. Me dice, mucho. me dice Nacho Sevilla, me, me dice por línea interna, Pablo, no es cuándo, es cuánto. Eh, nos mucho, pregunta mucho. L. Libros, pregunta: ¿dónde murió Hitler? Bueno, te has escrito sobre esto. ¿eh? Pues mira, eh, yo, hasta antes de investigar sobre el caso, te diría que Hitler murió en el búnker eh, el 30 de abril al 1 de mayo del año 45. Después de los más de 3.000 documentos que he leído, hasta documentos de cartas, documentos firmados por J. Edgar Hoover, el, el director del FBI. ...diciendo que han detectado a Hitler en, en, en Argentina... ...documentos de la CIA... ...hablando de que han detectado a Hitler... ...en una zona muy... ...muy concreta... ...de, de Argentina... ...del sur de Argentina... Eh, ...donde hay documentos de la, del alto mando... ...estadounidense aliado... ...y documentos firmados por el propio Eisenhower... ...donde dicen... ...se nos ha escapado Hitler del, del cerco de Berlín... Eh, ...pues ya... ...te diría que estoy ahora un 50 y un 50 convencido... ...bueno... Alguien que te debe conocer bien nos pregunta, Laura Dalmases, te dije un día, Eric, cuando dijiste que no escribirías más, que tardarías cero en volver a escribir, por suerte para nosotros hacerte un besote, amigo. Eh, pues sí, efectivamente, lo que pasa es que como te he explicado antes, y a Laura no he tenido oportunidad de explicárselo, eh, efectivamente ahora escribo mucho más relajado, sin la presión de tener que estar controlando las ventas, de tener que estar haciendo campañas. Eh, infinitas por todos los pueblos de España eh, diciendo a la gente que compre mi libro mira, que la gente compre mi libro si le gusta el tema y si no le gusta, que no lo compren <laughs> eh, tengo más libertad ahora Maizenaf Jim dice, ¿cuál es la experiencia más entrañable de tus Tour 5? un abrazo y fuerza para las 5 valientes pues yo creo yo creo que la ilusión yo creo que la ilusión de ver las caras de ellas eh, cuando completan el reto. Eh, la cara de satisfacción de decir, joder, lo hemos conseguido. Eh, porque además yo me preocupo de putearlas mucho. Y cuando digo putearlas, es Con les... la... un reto cada vez más complicado y empieza a complicárselo cada vez más año a año que pasa, ¿no? Eh, y ellas todavía consiguen superar y consiguen superar esos retos. Entonces yo creo que las caras que tienen cuando consiguen el reto. Uh -huh. Dice Vicente Montoliu Celaya, ¿algún secreto, Eric, que te calles que podría cambiar el mundo? No, yo no soy tan. tan eh, no pienso tan grande. Eh, yo prefiero eh, que las cosas que digo son pequeñas migas de pan. Eh, que sí que consigo cambiar algo, por lo menos, pues lo que hablábamos antes tú y yo, sí. eh, que conseguí que el, un hijo de perra como Ruth Lubels pues, tuviera que renunciar a su cargo de, de alto comisionado, sí. el que mis libros del sobre la denunciando el, el sistema bancario eh, del Vaticano, con las cuentas numeradas del Vaticano. Pues ha conseguido que dar mucho juego y que bueno que las, las autoridades europeas terminen presionando al, al Banco Vaticano para que dejen de tener cuentas numeradas de delincuentes internacionales. Uh -huh. Pongo mi granito. Valentín Guillén, ¿crees que habrá una guerra civil en España? Dios quiera que no, porque eh, no sabéis lo que es una guerra. Yo sí que lo sé. He vivido 17 y sé las cosas que se hacen en una guerra y cómo nos convertimos los seres humanos. Eh, perdón, los seres, porque ya dejamos de ser humanos cuando nos metemos en una guerra y te aseguro que no, no lo deseo no deseo que España termine en una guerra civil Alberto Gil, ¿hay muchos secretos en la política española? ¿no? Bueno, absoluto, sí además España es un país de secretismo eh, todavía no sabemos porque no tienen una ley de desclasificación de documentos aunque se supone que constitucionalmente y legalmente son 50 años no es cierto eh, hay mucho secretismo, el hecho es que todavía han pasado, cuántos años han pasado del 23F y qué sabemos del 23F? Absolutamente nada. ¿Qué sabemos del atentado del 11M? Absolutamente nada. Hay muchas conjeturas, pero no, no hay cosas reales, documentos reales de documentación, de comunicaciones de la policía, comunicaciones de la Guardia Civil horas antes del atentado, no hay absolutamente nada porque está bajo ley de secretos oficiales. Entonces hay un secretismo aquí en España que es muy complicado investigar sobre casos españoles. Muy, muy complicado. Jolín. Alberto Gil nos pregunta, ¿qué opina del Papa Francisco? Bueno, es muy argentino el Papa Francisco. Eh, cuando ¿Cómo, no, argentino... ¿Cómo nos tomamos esa, no, esa, eh, ese lo comentario? Lo eh, es muy argentino, es un hombre que le gusta hacer muchas frases rimbombantes como titulares de periódicos, pero luego es un tipo que es un inútil y que no sabe hacer, no, 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 no toma decisiones importantes para la Iglesia Católica. Es decir, cuando él dice eh, frases como, por ejemplo, ¿quién soy yo para condenar a los homosexuales? Pues eh, coño, tú, tú tienes el poder, tú eres pontífice máximo. En, es, en, en el Vaticano no existe una, un sistema legal como existe en España que se, el gobierno aprueba una ley, eh, donde pasa una, un el congreso, se eleva al el Senado, eh, hay unas discusiones de partidos políticos, en el Vaticano no, en el Vaticano hay una ley pontificia, que es el Papa firma una ley y se acata. Eh, ¿Por qué no se han tomado medidas con respecto a la cuestión de los homosexuales en la Iglesia Católica? Eh, ¿Por qué no se han tomado medidas, por ejemplo, de católicos que porque se han casado con... Divorciados están fuera de la iglesia católica. Cuando eso dijo él que iba a ser una de las primeras medidas que iba a tomar, que esa gente pudiera volver al seno de la iglesia católica. Uh -huh. ¿Y qué ha hecho Francisco? Absolutamente nada. Por lo tanto, es muy argentino. Habla mucho y no hace nada. Bueno, yo mismo, yo mismo, hoy no leo nada, Eric. Perdóname porque no leo nada. Eric, ¿qué opinas de que el virus hubiese salido de un laboratorio? Eh. Estamos bueno, haciendo aquí el tercer grado. ¿eh? Eh, bueno, eh, yo creo que si, mi opinión personal es que sí que salió de un laboratorio, se les escapó. Uh -huh. eh, lo que habría que investigar es por qué sale de, unos, de un laboratorio de, de Wuhan, que es un laboratorio conjunto de China y de la defensa, del sistema de defensa francés, por qué se les escapa ese virus. Eh, pero creo más que, si me pides mi opinión personal, creo más en que se les escapó de un laboratorio a todas esas imbecilidades que se nos han contado de un chino de la China que se comió un, se comió un... un murciélago. <laughs> vamos, no me jodas. <laughs> bueno, fíjate, vamos con la última. ¿eh? Nos pregunta Tony Rubio, ¿China nos va a colonizar? Ya nos ha colonizado. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, ya nos ha colonizado. Si te digo yo que grandes empresas españolas están en poder de manos chinas, el sector alimenticio está en poder de manos chinas, eh, África es absolutamente una colonia china. Eh, tienen todo el sector de obras públicas, infraestructuras, minería. Todo está en manos de los chinos. Eh, por eso te digo que es que ya, ya hemos pasado eso. Vamos, ya estamos en manos de los chinos. Ya en manos de los chinos, ya estamos hace muchos años. Bueno, pues eh, oye, son las once y media. Eh, tenemos a dos mil doscientos amigos dándote las gracias, Eric. La gente ha ah, alucinado claro. contigo. Ha sido un verdadero honor tenerte en radio el respeto. Eh, fíjate que últimamente me pasa siempre esto, eh, pero para mí es bueno eh, un honor entregarte esto. Ojalá te lo pueda dar en mano, a ver si nos el, enfoca el, la el, cámara. Lo cojo, lo coges, eh, <laughs> nuestro parche es respetable. Eh, muchísimas gracias, Eric. Enhorabuena ah, no, no, no. por toda tu labor, lo que queda de Eric Fratini, que es un montón, esa labor. Eh, maravillosa que haces con, con Reto Pelayo vida con esas expediciones. Si cambias de idea y decides hacerme un hueco en el barco para que ponga tiritas... Aquí estoy, seguro que mi Díselo mujer lo entiende. Carballo, <laughs> no, no Carballo, pregúntale a Carballo. No, no le voy a quitar el puesto, pero <laughs> si necesitáis un titiritero, eh, ahí voy a estar. Don Eri Fratini, enhorabuena por, por esta nueva obra y muchísimas gracias por haber estado claro. hoy en Radio El Respeto. Un auténtico honor. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ti, Pablo, muy, un abrazo muy fuerte. Un gran abrazo. Bueno, eh, no sé por qué hoy nos pasa esto que va a una pantalla en negro mientras hago los cambios entre cámaras, pero bueno, eh, espero que hayáis disfrutado de una noche sin COVID, una noche bueno, con una persona tan interesante contando cosas bueno, de primera mano, alguien que ha vivido el mundo, que ha vivido todo pues de una manera muy intensa y, y nos la cuenta con esa facilidad y con, y con esa franqueza eh, el gran Eric Fratini. Eh, la semana que viene vamos a tener, creo, creo, porque estoy todavía trabajando en ello, a, a una gran científica, eh, bueno, pues eh, ojalá nos confirme hablando de un tema interesantísimo. Eh, muchas sorpresas que van a llegar a Radio El Respeto. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a mi amigo Nacho Sevilla por toda su ayuda eh, detrás de las cámaras y por ese vídeo maravilloso que ha hecho recopilando. Más de un año del respeto, somos casi 89.000 mil amigos, no os olvidéis de suscribiros, eh, os pongo aquí mi propia publicidad, eh, acordaros de suscribiros, de darle a la campanita para no perderos, eh, bueno, absolutamente nada de lo que viene. Gracias por estar ahí y nos vemos muy, muy, muy pronto. An ocean, a cave, a dream that no one could save. A shelter, a whole act, a light that died with the night.